Licenciado, ¿cómo comenzó el año escolar aquí? ¿Había la parte logística de la escuela estaba bien ahí, suficiente? ¿Tienen todos los pupitres, tienen toda la pizarra, etcétera? Háblenos de la escuela. Bien, buenos días a toda la comunidad altagraciana. Y para contestarle, quiero decirle que nosotros aquí en el centro empezamos con una buena asistencia de los estudiantes, un buen respaldo de la comunidad de padres que tienen niños aquí en nuestro centro. Y concerniente a los maestros, nosotros tenemos la gran virtud de que tenemos todo el personal docente, gracias a Dios. Entonces aquí no hay problema. No, problema de personal, en cuanto docente se hable, no tenemos. ¿Cómo encontró la planta física? La planta física, como tal, ella está bien. Un poco de pintura hace falta, pero que eso se puede ir resolviendo en el camino. O sea que siempre las cosas no salen perfectamente, pero hay un asunto que a través de la administración, a través de la gestión que hagamos, se logran. Por ejemplo, no teníamos agua al principio, ya estamos resolviendo el problema del agua. Y es un asunto que a veces nosotros como dirección, a veces, todo se lo ponemos en las manos de las autoridades, pero nosotros en nuestro centro también somos autoridad y también tenemos que gestionar y hacerle entender a la comunidad que la comunidad tiene que poner una parte o tiene que apoyar con la asistencia de los niños, y que cuando hay algo que no está marchando bien, pero que se puede resolver, decir, comunicar y hacer todo por la vía pertinente. Licenciado, ¿qué cantidad de estudiantes están recibiendo por aula? Nosotros tenemos 45 estudiantes por aula. 45. No son muchos. Son muchos, pero por la situación del distanciamiento, del recreo, nosotros sostuvimos una reunión con el equipo de gestión, con la Sociedad de Padres y Amigos. Y nosotros ahora, por el momento, estamos recibiendo el 50% diario. Estamos trabajando con el 50%, un día el 50% al otro día. Ahora bien, el que le toca 3 días en la semana, en una semana, la semana siguiente, a ese que le tocó 2 días en esta, le debe de tocar 3 días, para que haya una carga pareja, una carga académica, un equilibrio parejo. Estamos haciendo eso por el distanciamiento, que debemos de garantizar para tratar de mantener nuestra comunidad de estudiantes y de profesores, mantenerla sana. Aquí no se ha producido el asunto de la sobrepoblación, es decir, ¿no hay estudiantes en espera? Sí, hay estudiantes en espera. O sea, teníamos estudiantes en espera desde inicial hasta sexto grado, pero nosotros con la estadística que fuimos llevando, le hemos ido dando fiel cumplimiento y hemos ido recibiendo una gran cantidad de estudiantes. Si me permiten, yo podría enseñarles, por ejemplo, un cuaderno que tenemos aquí. Bueno, nosotros tenemos un cuaderno solamente de la cantidad de estudiantes que nosotros teníamos en espera. Solamente tenemos de iniciales sexto, bueno, de inicial y sexto, solamente de inicial tenemos alrededor de 12 estudiantes, y de primero tenemos alrededor de 10 estudiantes. O sea que nosotros, en el transcurso de la apertura de las inscripciones hasta la apertura de clases, le dimos entrada a alrededor de 200 y pico personas nuevas.